Hello, bienvenidos nuevamente a otro capítulo de casi 200. Estamos aquí y me pongo así. Vale, hoy vamos a hacer un pequeño paseo por el Nether, ya que necesito conseguir cositas, pero antes de empezar tengo que hacerme pues una armadura de hierro, por lo menos una armadura de hierro, porque me van a dar por todos los lados. A ver, pantaca, pechera, zapatitos y el casco. Ok, pim pam pam pam, sí. ¡Oh! ¡Qué potente voy! Pero bueno, esos sombreros no me quedan bien. A ver qué encontramos por aquí. No me gusta tampoco llevar muñecos en la cabeza. Están chulos, pero... pero bueno, vamos a llevarnos los cuernos. ¡Qué leches! Que son los que más mole. Y así con el casco, mola mucho más. ¡Ah, bueno! Yo había dicho que iba a ser... que iba a ser esto. A ver... artificios. Dije que iba a ser esto. Vale, necesito otro de esto. Oro y cuero, vale. Esto como se hacía. Con oro, cristal y eso. Vale, vamos a hacerlo. Cristal tengo aquí. Vamos a llevar unos cuantos. Oro. A ver, oro. Vale, esto ya sé. ¿Qué es esto? Necesito dos de oro y con esto otros dos. O sea, necesito cuatro de oro. Tengo seis, menos mal. Cuatro de oro. Y ahora... igual tengo aquí. Igual tengo aquí... mira, tengo aquí cristalitos. Así. A ver. Primero. Pongo esto aquí, aquí. Cristal. Ah, me falta el oro, hombre. Lo principal y me falta. Vale, necesito cuerete, que tengo que tener. Tengo 8. Bueno, pero esto ya se hace en el arcane. Ahora es un crafteo normal. Arcane WordPress. Ah, se hace en el de abajo. Vale, se hace en el de abajo. 4 cueros, oro, coso ese. Ok, se hace en el de abajo. Bueno, vamos allá. A ver si me deja hacerlo. Pim pam pam pam. Y por aquí. Vale. Ponemos la varita. Fenomenal. Esto. Aquí. 2 de oro. 4 de cuero. 2. 3 y 4. Puede ser. Es que, joder, macho, vaya memoria estoy teniendo hoy. En las esquinas arriba y abajo. Vale. Este es aquí. Este es aquí, aquí, y aquí. ¿Y un cristal aquí? ¿No? ¿Qué me falta, tío? ¿Qué desastre? ¡Ah! En los esquís. Aquí. Ahora sí. Necesito 5 de 5, 5 de 5, 3,3, 3 de 3, 5, 5, 5. Ok, vamos allá. ¡Bumba! Gafas. La varita me la llevo. Por si acaso. Y bueno, el casquete este. Vamos a ponernos las gafas. Oh my god. Oh my god, qué miedo doy. Bueno, esto es para ver los orbes mágicos, que no sé si en el infierno habrá. Y ahora que me entro la duda, yo he visto por aquí. Yo he visto por aquí para hacerme un soporte para armaduras. No sé de qué mod era, pero ahora mismo me vendría fenomenal. A ver si no me lo salto. A ver, estoy un vistazo rápido, seguramente que me lo haya saltado. Igual es del... aquí es del Biblioclash Armon Stand, con 2 de hierro y 2 slabs de piedra. 3 slabs de piedra. A ver, tendré stone. ¿Ponía slab de piedra? ¿Ahora que estoy pensando? Ah, no, mi mente lo ha traducido antes de que me diese cuenta. Madre mía, mira, ahí tengo un orbe, por ahí arriba. A ver, stone.
No tengo stone. Pues bueno, pues hacemos ahora un poco en un momento. Stone. A ver si aquí tengo. No, venga, rápido. Solo necesito tres. Ahí va. Uno. Va por allí. Dos con este. Y mientras llego, ya he llegado a la tercera. ¿Dónde está Stone? La segunda. Y la tercera. Aquí. Fenomenal. Vale, estamos haciendo esto rápido y ya hemos perdido 5 minutos de exploración. Así. Esto así. Y esto así. Perfecto. ¿Dónde podría poner esto? ¿Dónde podría poner esto para que quede chulo? Veamos, 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 veamos. Podría ponerlas aquí. Esto es para bajar. No, no me gusta. No me gusta. Bueno, de momento voy a poner. Las voy a poner aquí de momento. Bueno, pues vamos a poner aquí el casco este y aquí la falda. Luego ya. Qué horrible, tío. El casco ahí. Bueno, y luego ya lo pondremos. A ver. El cristal este y el hierro. Bueno, vamos a dejarlo arriba, no quiero perderlo por si acaso. Porque hay muchas posibilidades de que muera. Porque hay muchos. Los cerdos actúan un poco extraño. Aquí tengo ahí el hierro, vas a dejar el hierro. A ver, a ver, a ver. Pim pam, hierro por aquí. Cuero y cristal. Vale, ponemos aquí en tropeos. El cuero y aquí el cristalito este. La varita me la llevo. Comida y tal. Bueno, tengo un hechizo, que es ese que veis en mi mano, una bola verde, que es para curarme. Así que estoy ya un poco roto, por así decirlo. Bueno, vamos al infierno. El objetivo es encontrar ardite. Es encontrar ardite y como veis tengo un pico rosa que le he llamado el picador de cobalto. Vamos a ver aquí un poco F3A. Fenomenal. Bueno, yo ya tengo un pasillo hecho. LOL, esto no estaba ayer. Netherstone. Y esto. A ver. Esto me ha dado algo. Duxbury. ¿Esto qué leches uso para hacer eso? Ni idea de lo que es eso, tío. Bueno, yo lo pongo aquí por si acaso. Bueno, vamos a ir por aquí por un camino. LOL, esto. Por esto el gas se lo ha pasado aquí divinamente. Bueno, el objetivo es encontrar un mineral que se llama ardite, que solo se encuentra en el Nether, o eso que tengo yo entendido. Entonces, pam, 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 pam. Esto es Nether sulfuro. Ok, a ver, manos por aquí. Los cerdos que están por aquí, ya sabéis que sois, que son pacíficos y todo eso. Pero si me ven picar, esto es cuando morí ayer. He dejado, tengo algo de aquí dentro. No debería de haber nada. Pero por si acaso. Uno de estos. Bueno, pues si estos bichos me ven picando ores, vienen a por mí. Entonces, tengo que tener cuidado. A ver. Pero bueno, el pico este, que se llama cobalto mining. ¿Por qué? Porque es el material mínimo para picar cobalto. Que ya he picado antes un poco, pero necesito el ardite. Ardite, que es un bloque como marrón. Es un bloque como marrón. O sea, no sé, no lo he visto. Pero si ponemos aquí ardite, ardite ore, aquí lo tenéis. ¿Veis cómo es ahí marrón con puntos amarillos? Pues eso es lo que hay que buscar. LOL, ¿eso es un sombrero? Un casco ahí de cristal. ¡Eh! ¡Ardite! Joder, qué rapidez. Bueno, a ver los zombies que van a venir a por mí. Vale, nos ha alertado. Y este tampoco. Me lo llevo. ¿Se alteran? ¿Se alteran? No lo sé. Es que ayer vine y me reventaron el culo por confiarme. Ok. Esto necesito para hacer una mezcla de cobalto y ardite. Para crear. ¿Cómo se llama?
Metallium o una cosa así, que hará que la espada sea muchísimo mejor. O sea, yo pensé que la espada de Taric Rosa era la mejor, pero por lo visto hay una que genera más daño. Entonces me interesa tener esa para... Ups. A ver, tranquilos, cerditos tranquilos. ¿Qué es esto? ¿Qué? Bueno, están dando ahí. Coño, qué susto. Este mineral. Cerrarium. Calendite. Coal. Y este árbol. Hay unas cosas aquí. Cuswood. Ah, madera fantasma. Pues esto sería interesante llevármelo. Así tal cual. Tranquilito. Vale, es que me dan un miedo ya. Me dan un miedo. A ver. Que quiero esto. Vale. Uf, es que no me fío de ellos nada, tío. No me fío de... ¿Qué es esa estructura? ¿Qué es eso? ¿Qué es esto, tío? Nube de ceniza. ¿Esto me hace daño? No, lol. Vale, vamos a... ¡Ay! No tengo... No tengo el cristal para absorber conocimientos. Fallo. Lo he perdido al hacerme las gafas. Y justo ahí hay un orbe. ¿Lo veis? El rojo. Pues no me sirve de nada. ¿Qué? Cojo... ¿Qué era eso, tío? ¿Qué leches era eso? Era como un conejo maligno. Mira, veis, ahí hay otro orbe. Y por ahí hay otro. No los puedo absorber. Qué rabia, tío. Qué rabia. Y ahí hay otro. O sea, cuando me doy cuenta que no tengo el cacharro para absorber el conocimiento, encuentro los ores. ¿Y este de qué es? Ignos es de fuego. Bueno, aquí todos eran de fuego. Pues bueno, vamos a dejar. No sé si tiene un creeper en la cabeza. Putas arañas saltimbanquis, tío. Y son bebés, ¿eh? Pone araña bebé, no sé qué, no sé cuál. Bueno. ¿Qué es eso? Mira, los árboles del revés. Graba. A ver, ven aquí, arañita. Siente el poder de Tari Rosa. A ver. Champiñón por ahí. Madre mía, está. Da un miedo el Nether. Da un miedaco. A ver si os puedo mostrar el mapa. Vale, yo estoy ahí donde se ve, donde pone Vito. Y la fortaleza está aquí. Ahí está la fortaleza. Decidme que no está lejos, ni nada. Madre mía, o sea, fijaros. ¡Puf! ¡Puf! ¿Qué pasa allí? Hay un murciélago. Hay un murciélago en llamas. Hay un murciélago muerto en llamas. ¡Un chivicerdito! ¡Ah, la chivicerdito! Vale. Pues igual me piro de aquí. Porque no veo más y ya tengo. No sé si suficiente, pero bueno, algo tengo. Y no quiero... Uf, uf, cómo me la he jugado. No quiero jugármela más. Redstone, no quiero redstone. Aquí. No, es que me confundo con ella, tío. Vale, yo quiero ir yendo hacia el puntito. Porque puedo teletransportarme con el mapa que tengo. Pero me teletransporta en una altura enterrado, en tierra, ¿sabéis? Te teletransporta, pero te entierra. Está claro que está hecho para el creativo. Para teletransportarte con creativo y porque si te entierras, pues rompes el bloque y ya está. Pero en survival no se puede. Pues bueno, vamos a atajar por aquí esta madera, ¿qué es esto? Dark wood, es madera oscura. Me mola. Porque es una madera de color distinto. Y puede molar. A ver, me das cositas. No me das tampoco la ¿cómo se llama? La sapling. ¿Qué es eso? ¿Una manzana? Potash. ¿Manzana de potasio? What the fuck? What the fuck, yo guardo eso. Que no me fío de nada, chaval. Aquí te lo comes eso y te conviertes en Gollum. Alurdite. Bueno, hay un montón de materiales que son del Metallurgy.
que están por aquí, que cuando controlo un poco el tema de la forja, que yo le llamo la forja de la gloria, que es del Tinkers, tendré que trabajar en el Metalurgy para armaduras, que va a molar un montón. Ignus, tío, es que el Ignus no quiero, me lo va a llevar, por si acaso. Yo quiero Ardite, tío. Ardite, no es tan difícil. Nether Ámbar, no quiero Ámbar. Vale, es por aquí. ¿Qué es eso, tío? Es como unas lianas ahí doradas. ¡Ah! Y brillan. Ok, qué guay todo. A ver, estoy perdido. Vale, tengo que ir en esa dirección. Pego. ¿Pego cómo? ¿Será por abajo? Ok, es por aquí. Mira, 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 mira por mí, mira por mí. Viene, viene a por mí. Viene a por mí porque he roto la mierda esa, fijo. ¿Qué me ha dado? Ah, una semilla dorada. Dios, qué gente. Y este también viene a por mí. ¡Siente el poder de Taric Rosa! Vamos, esos puntos no sé para qué valen. Se quedan ahí suspendidos unos leves segundos de su escasa vida. ¿Qué es eso? Vulcanite. ¿Me puedo llevar esto? Sí, señor. Vulcanite, tío. De ahí, mineral de un volcán, macho. ¿Qué más se puede pedir? Bueno, yo estoy perdidísimo. Eso sí es lo que está claro. Creo que tengo que dar la vuelta por aquí. Tengo que dar la vuelta a todo esto. Lo negro es lo que no puedo atravesar. ¡Lul! Eso no es un bebé. Eso no es un bebé. Vamos a hacer la estratagema. Head Scare Spider. Tiene 50 de vida, ¿eh? Venga. Cerdacos enfadados. Venga. Ven aquí. Madre mía, cuántos corazones tiene, tío. Ven. Vamos. Sufre. Un cerdo ahí esperándome. ¡Vamos! A ver, comemos. Vamos a comer. Sin problema. Bueno, yo también soy un poco astuto. Ya vais a ver la que le voy a jugar. Vamos, damos un toque. Muere. ¡Uy! Sí. Que ha mutado. Tiene el poder de las slime. ¿Qué tenía ahí? Un bocadillo de pez en la cabeza. ¡Hala! Me da una cuerda rara. Bueno, supongo si son arañas de aquí. Maldito. Apártate de mi camino. Y me llevo tu espada dorada. Perfecto, lo mejor es largarse de aquí. Mira, 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 que viene otra. ¿Ves esa cosa, tío? ¿Qué leches es eso, tío? Tampoco dropea nada, pero da un mal rollo. Conejo demoníaco o algo, tío. Oh, que viene el chibi. Que viene el chibi. Un anillo. Eso es del Metalurgy también. Una de sus máquinas. Que es como una rondana. Perfecto. Una cosa rara. Voy a cambiarme esto a curación. Por si acaso. Bueno, estoy curado a tope. Pero nunca se sabe. A ver, por aquí. Ajá, aquí donde estaba la nube de ceniza. Y yo creo que tengo que bajar o subir. I don't know. I don't know. No sé qué hacer. Estoy más perdido que Marco el Día del Padre. A ver, primero, mapa. Esta es la casa, el portal, ¿no? Sí. Tengo que dar toda esta vuelta. Bueno, lo suyo sería bajar. A ver, amigo o enemigo. ¿Esto qué es? Vidasium. Tú. ¿Amigo o enemigo? Amigo. A ver, por aquí. Mira, hay más vulcanite. Vamos a llevarnos el vulcanite este. Más vulcanite. Hecho. Fuera. A ver. Tú. Quietecito. No te doy ni un ápice de confianza. Vale.
Ardite. Para el bolsillo. Vámonos. ¿Será por allí? Aquí hay más arañas. ¿Qué es esto? Calendrite. ¡Lul! Menudo lagazo más guarro. Por lagazos como esos puedes morir. Venga, putas arañas, tío. ¡Hala! Curar. Curar y regenerar. Que eso es lo guapo. Me curo y me regenero. Ardite. Pa'l bolsillo. Ok. Veamos, yo creo que tengo que ir por aquí. ¿Qué es eso? Netherstone. Ignatius, no quiero Ignatius. Me voy a llevar este cobalto. Ya que sé que los cerdos se enfadan si me llevo el cobalto. Porque me lo han hecho. ¿Y esto qué es? Ardite, venga, me lo llevo también. Mirad, 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 mirad. Que le he visto, tío. Está invisible, pero le he visto. ¿Qué coño eres, tío? ¿Eh? He visto un orbe que se movía por allí. A ver. ¡Lul! Fuegos artificiales, tío. O algo, o algo. Putos bichos invisibles, tío. ¿Qué cojones es eso, tío? ¿Hola? ¿Qué leches? ¡Wisp! Es atacable. A ver. Ven aquí. ¡Lul! ¡Lul! Me va a matar. Luego, y camino encima de eso, tío. Curar. Me piro de aquí. ¡Fua! Me piro, me piro, me piro, me piro. Me desgracia. Me desgracia el bicho ese. Madre mía. Tranquilitos conmigo, ¿eh? No os pongáis nerviosos. Relajar los hocicos. ¿Vale? Madre mía, estoy perdidísimo. ¡Perdiditos! ¡Estoy perdidito! Que tampoco tiene mucho misterio. Nada. Táctica milenaria de atajo descomunal. A ver. Te me relajas. No me pegues esos sustos. Igual si vamos por aquí. Ping, ping, ping. No sé por qué tanto fuego. Si hay fuego es que por ahí no he pasado. ¿Qué es esto? Una nube de sulfuro. Hay una mini nube, tío. Tanta nube, tanta cosa, tío. A ver. La salida está por allí. La salida está por aquí. Vamos a ver. Pam, 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 pam. Por aquí. Y por ahí. Pues nada. Pues campo a través. Uso el pico para no gastar el maná que lo tengo para curarme. Que si no, normalmente tiro aquí las bolas de Dotón. Y apague y vámonos. Voy a tener que quitar esto que si no me voy a intoxicar. Vale, vámonos. ¿Qué es esto? Nether sulfuro. Vale, ya me acabo de pasar. Me acabo de pasar la salida. Veamos, hay dos posibilidades. O está arriba o está abajo. A ver, aquí. Venga, para abajo. No veo salida. Y para arriba, a ver, aquí. ¿En serio? Que no. ¡Lol! Bueno, ahí parece que hay. Por lo menos hay iluminación. ¡Fua, chaval! No sé qué hacer. No sé qué hacer si ir para abajo. ¡Lol! Vale. Es que ahí hay un ore raro. Venga, me la juego para abajo. Si no subo y a tomar por saco, ¿sabes? Calentito, tío. ¡Ole! Joder, y voy y caigo encima de veneno. No. Curar. Vale.
Estoy aquí, o sea, más para abajo. Más para abajo todavía. Digo yo. Porque para arriba. Toma, hostia terrible. Es que me da miedo caer en la lava, ¿sabes? Otro mineral guarro. Venga ya. LOL. Así me va a caer un cerdo encima. Porque se han alterado. Vale, lava. Conclusión, por ahí no es. Digo yo. No, por ahí no puede ser. En la salida no había. No había lava. Madre mía, me voy a pasar la vida aquí. Venga, vámonos. Bueno, por fin hemos encontrado el portal. Y mirad, que vais a flipar. He salido ahí. ¿Eh? No, ese no era. Ese. Por ese hueco. Por ahí salí. O sea, me puse a picar para abajo y de repente hago. ¡Ya! ¡Pum! Mirad lo cerquita que me he quedado de la lava. Acojonante. Y bueno, como esto, para que esto no se repita, pues nos acordamos que estamos en la altura 47. O sea, 47. O sea, que nos vamos para casa. A ver qué es lo que hemos conseguido. Y ver qué es lo que vamos a hacer con el ardite. A ver, primero quiero comprobar una cosa. Si quiero la hoja, solo me cuesta 1. Ok. Así que está claro que necesito este libro, creo yo. Veamos. Pipipim, vale, necesito manilio. 2 de colbato y 2 de ardite. Que eso se traduce en un ore de cobalto y un ore de ardite. El resto lo voy a llevar. Espérate un segundo. Si yo hago un lingote de ardite, su uso me da para hacer semillas de ardite con estas cosas. Necesito 4. ¿Cuántas tengo? Una. Una y no tengo esencias suficientes. Bueno, será plan B. Solamente tengo una. Es que cuestan un montón hacerla, ¿eh? Bueno, cuestar no cuestan. Cuesta tiempo. Bueno, vamos a guardar esto aquí. Y vamos a ver. ¿Alguno de estos oros se puede triturar? Ese sí. Este no. Este tampoco. El ardite tampoco. El platino sí. El cobalto. No se puede triturar. Ignatius tampoco se puede triturar. El copper sí. El copper sí. Vale. Pues el resto lo metemos aquí. A ver. Cobalto para aquí. Esto aquí. Aquí. Ahora es nuevo que salen. Este macho que es vulcanite. Y ardite, el maldito ardite que tengo aquí. Midasing, es que se parece mucho. Esto lo guardo para allí. Bueno, tengo muchos materiales para guardar. Mientras está fundiendo aquello. Venga, madera para acá. Nether rack. Nether. Uf. Y esta madera aquí. Y ya he llenado esto. Tengo que ampliar ese cofre. Materiales así. Pólvora. Nether shack. Vamos a ponerlos aquí también. Nether quartz. El berry este. Aunque berry es fruta. O sea, es semilla. Esto aquí. Esto berry también. Que tengo que estudiarlo a ver qué es eso. Alimentos. Esto aquí. Equipo. La espada para acá. Dropeo. La cuerda. Y esto, ¿dónde lo estoy metiendo? Aquí. No, no, no. Objetos hechos aquí. Esto para acá. Pepita de oro aquí. Me quedo con esto. Y la varita. Ok. Esto ya tiene que estar fundido. Molybdenum. Ok. A ver. Pues la espada. Sacamos la espada. Pimba. Ahí. Fenomenal. Hecho. Vale. Tengo la espada. Creo que tengo aquí palito
de cristal, que lo había dejado ya hecho. Ponemos esto aquí. Y tengo que hacerme un tope de papel. Que estaréis diciendo, pero de papel, que te has vuelto loco, Vito. Sí, un poco. A ver, ponemos el tope, 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 tope con este. Y ponemos aquí papel. Zasca, lo tenemos aquí. Ok, y ahora, forjar. Quiero una espada. Ponemos esto de Moulithion, esto de cristal y esto de papel. ¿Qué conseguimos? Que esto haga 4,5 corazones de daño, que tenga una durabilidad de 2880 y al poner el paper tope, pues nos da 4 modificadores de base. Así que esto es morado, pues le vamos a llamar, no sé, LOL, aquí, Killer Mora, no de morado, sino de la fruta. 8 ataques, ¿ves? Es mucho más grande. Escribible. Reinforce. Bueno, prefiero el escribible. Así. Ok. Y ya en el siguiente capítulo empezaremos... Bueno, empezaré yo. Esto lo voy a guardar aquí. No quiero ni tocarla. A meterle modificadores a esta espada. Para que haga más daño. Para que no se destruya. Y todo eso. Pero bueno, así que... Ya sabéis, like favoritos, suscribiros si no lo estáis y nos vemos en el siguiente capítulo. ¡Adiós! Madre mía, qué bonito me queda el anillo en los cuernos. Sí, señor.